Hola. The first stop will be for all B gates, and the second stop will be for all C gates. Buenos días, florecillas. Veis que estoy en otro sitio diferente y es que ya estoy en España, estoy en la casa de mis padres. Está lloviendo, o sea, acabamos de llegar de Bristol donde llueve, nos hemos pasado un verano de lluvia y de no tan calor y ahora llego para esto, en serio, en fin. Bueno, como os iba diciendo, el previo al viaje fue un poco caótico. Yo iba con muchos nervios por el tema de en el aeropuerto, tener todos los códigos QR, tener todo bien atado, que no faltara ninguna prueba, que no faltara nada, porque yo todo el rato me veía que me cogían en el avión y me daban vuelta para atrás. Finalmente no sucedió y pudimos llegar bien sin problemas. Así que bueno, no tengo pensado qué es lo que voy a grabar. No tengo pensado porque sí que lo único que tenemos así, el único plan que tenemos más cerrado es el de ir al pueblo de mi abuela, que está en la zona de León, que es una zona de montaña preciosa, pero hemos estado mirando el tiempo y efectivamente va a llover. Así que, bueno, eso como está todavía ahí en el aire, ya os digo que os iré enseñando alguna cosita por ahí que vaya haciendo. Tampoco me quiero dedicar como mucho a estar pendiente de grabar, quiero venir ahí, lo que vengo en realidad es a disfrutar, a estar así como con mi familia y con mis amigos y con la gente. Así que, bueno, espero que os guste mucho. No sé dónde voy a encajar bien este vlog, no sé si va a ser, bueno, yo creo que va a ser según llegue, para el día 16 o así, 17, empezaré a montarlo todo y a editarlo todo y luego pues ya haré siguientes vídeos así. Así que bueno, espero que os guste mucho y sobre todo eso, que lo disfrutéis y os voy contando qué va pasando por ahí. Thank you.
Buenas, estamos en la Feria de Madrid. Hoy hemos venido así a bichear un poquillo qué es lo que se está cociendo por aquí. Hay bastante gente, es un poco temprano, pero bueno, ya está así bastante llenito de gente. Y ahora lo que vamos a hacer es eso, empezar, pues no sé, a mirar por ahí. Yo tengo como mucha ilusión y muchas ganas de ir a unas editoriales que quería así como bichear las novedades y todo. Así que bueno, os voy enseñando cómo es por aquí y a ver si nos encontramos por allá alguien. ¡Vamos para allá! Buenos días, florecillas, espero que estéis muy bien por ahí. Como veis, sigo todavía en España, pero aquí tengo una serie de libros y una serie de cositas que, aprovechando que estoy aquí, quería enseñaros. Y una de ellas son los diferentes libros de dibujo e ilustración que tengo. Os voy a enseñar eso, unos cuantitos libros que tengo por aquí que me han ayudado mucho, muchísimo, a la hora de tener claros conceptos, a la hora de saber cómo proceder en muchas partes de lo que requiere la ilustración, a la hora de gestionar. Bueno, ya os iré contando, pero son libros que eso, que me han ayudado mucho, que creo que todavía pueden seguir ayudando a pesar de que ya tienen un tiempito. Así que bueno, no me enrollo más con esta intro y vamos a empezar. Me hace mucha, mucha ilusión enseñaros todos estos libros. Forman parte de lo que ha sido mi carrera como artista y como, bueno, como artista, como ilustradora. Yo no sé por qué siempre cuando a lo mejor un ilustrador se refiere a como artistas, como que rápidamente te rectificas y te especificas como ilustradora o ilustrador, pero estamos dentro del arte, amigos, así que hay que decirlo igual. Lo que os venía diciendo es que me hace mucha, mucha ilusión enseñaros estas cositas porque me han servido a mí mucho. Yo no sé por ahí si vosotras y vosotros, si también os dedicáis a esto más profesionalmente, si también tenéis libros que os han sido como muy importantes a la hora de aprender, sobre todo en unos tiempos, ahora os voy a hablar de este libro, en el que a lo mejor en los años, yo que sé, los dos principios 2000 o 2010, una cosa así, donde ya había internet y todo, pero sí que es cierto que a lo mejor no estaba tan desarrollado el tema de YouTube, el tema de los cursos online, de toda la formación que puedes tener de manera digital, de manera, pues eso, a través del ordenador. Entonces yo creo que sí que es importante, incluso hoy día, el tener una buena bibliografía donde tú poder coger tu librito y siempre vas a poder consultar todos los conceptos y todo lo que haga falta. No sé, a mí me parece que sí que es importante el tener este tipo de cosas. Al final es como en el dibujo, y es que siempre es muy importante empezar por las bases del dibujo, pues esto, el tener una bibliografía así bonita que te inspire, a mí me parece genial. Entonces bueno, os voy a empezar a hablar de este libro. Es un libro que diseñó y creó Alejandro Fernández Coca. No sé si habréis visto, os dejo, bueno, estáis viendo de todas
forma su libro para ver su estilo. Es un ilustrador que, a mí no es que me encajara mucho ni me haya gustado mucho su estilo. Entiendo que a nivel comunicativo, y por eso yo creo que este hombre se ha dedicado a la publicidad muchísimo, sí que encaja genial. Tiene un estilo muy llamativo. Yo creo que fue él que fue cabeza o que fue como la imagen de una de estas compañías de vuelos y así, compañías de viajes bastante grande. Este libro se publicó en el 2012. Yo creo que me lo compré por ahí por el 2013, una cosa así. Ya os digo, cuando estaba yo como loca con el tema de la ilustración, hacía poco que había terminado mi formación y todo lo que quería consumir constantemente era este tipo de cosas. Así que en ese momento había muy poquitas cosas publicadas, sobre todo en español. Uno de ellos, uno de esos libros era este, y ya os digo que este estilo que tiene este ilustrador en concreto no es que me encante ni me súper agrade, pero sí que entiendo que a nivel comunicación, a nivel cómo puede funcionar para publicidad, que yo creo que es muchísimo de lo que se ha dedicado este ilustrador en particular, funciona muy bien. Son estilos, o sea, tiene un color como la paleta de colores muy viva, luego también encaja y funciona muy bien, aporta o aplica muchísimos personajes, muchísimo detalle. Entonces sí que es cierto eso, que para publicidad está genial. Y luego más enfocado en este libro, sí que es cierto eso, que toda la información viene súper condensada, es muchísima información, habla de todo, desde el concepto, bueno, como dice el título del libro, habla de cómo gestionarse, aquí por ejemplo el ilustrador, en el cómic, habla acerca de cómo relacionarse con los editores, con las editoriales, cómo acceder a poder tener posibilidades para conseguir algún tipo de, pues eso, de proyecto. Habla acerca también de los diferentes tipos de trabajo como ilustradores que podemos tener, pues en este caso a lo mejor ¿por qué quedarnos solo, no? Que siempre parece que los ilustradores la única salida laboral que tenemos es la de los libros y la del mundo editorial, cuando no tiene para nada por qué. Aquí habla eso de animación 2D, infantil, juvenil, bueno, que eso es lo típico. El proceso, por ejemplo, para hablar con un curador dentro de un museo, así que ¿por qué no iba a estar la ilustración dentro de los museos, por ejemplo? Que es una de las cosas que parece que siempre arte e ilustración son dos cosas diferentes, y sí que es cierto que al final ilustración forma parte del arte y es un medio de vida. Así que bueno, pues aquí espero que os haya gustado. Bueno, mira, habla de copyright, que esto es súper importante. Luego os voy a hablar también acerca de otro libro que habla más en profundidad de este tipo de temas, que ya no son tanto dibujo ni nada así, sino que está como mucho más enfocado en temas legales, que es básico para los ilustradores también. Así que bueno, voy a pasar al siguiente librito y ya me decís por ahí por comentarios si conocéis estos libros, si tenéis alguno, o también si tenéis por ahí diferentes libros que a lo mejor no haya hablado en este vídeo. También sería genial el poder conocerlos y así lo podemos compartir entre todos y fomentar este conocimiento. Ahora os voy a hablar de este libro, que es una joya. Es de estos libros que yo creo que toda ilustradora o todo ilustrador debería tener en su bibliografía. Es uno de los imprescindibles y ahora os voy a explicar por qué. Este libro es la ilustración, o sea, el libro de ilustración de libros infantiles, cómo crear imágenes para su publicación. Está editado, creo que es en el 2005 o algo así, primeros de los 2000, es más viejito que el anterior, y el autor es Martin Salisbury. O sea, este libro, para empezar, te hace como una contextualización histórica acerca de la importancia de la ilustración, cuáles han sido sus diferentes etapas, y eso hace un recorrido bastante interesante en la ilustración hasta hoy, bueno, por lo menos eso, dentro de la época donde fue editado, vaya. Y también es un libro que te enseña, en comparación con el otro, el trabajo de muchísimos ilustradores, y también puedes ver sus procesos, estilos, así en imágenes y tal. El anterior sí que estaba enfocado solo en el trabajo, o como más eminentemente al trabajo de Alejandro Fernández, pero sin embargo este libro amplía bastante más la gama de ilustradores. También, aparte, tiene un montón de apartados y secciones en los que te enseña cómo interpretar o enriquecer un texto, que siendo ilustradores es súper fundamental. También el crear personajes enfocados al público objetivo del proyecto, diferentes tipos de personajes, ya sea
más humanizados, o teniendo en cuenta pues toda esa estructura anatómica que hay que tener. También habla acerca de diferentes técnicas. Bueno, eso suelen ser en todo este tipo de libros, suele ser común, pero bueno, también eso te enseña a crear como entornos vibrantes donde esos personajes que creas sean enriquecedores y que conecte con los lectores, que al final es el objetivo de todo esto. Además, es un libro que te enseña a crear storyboards, a presentar trabajos profesionalmente, o sea, es increíble, ya os digo, si lo podéis conseguir sería genial, porque yo creo que hoy día todavía todos estos conceptos pueden ser bastante, bastante buenos a la hora de seguir o de empezar a crear nuestro trabajo. También es un libro que además me gustó mucho porque analiza los métodos utilizados por diferentes ilustradores para desarrollar sus primeras ideas, como puedes ver cómo esa gente te explica el cómo todos esos conceptos, cómo llega a través de sus diferentes fuentes de inspiración inspiración o así, a las primeras ideas, sketches, hasta llegar a las artes finales, y te habla eso sobre todo de los materiales que utilizan y así. También tiene una sección entera, que yo esto cuando lo vi me quería morir, acerca de libros tridimensionales o lo que serían cuentos en pop-up, que es un sueño. Yo no sé si a vosotras o vosotros os gusta por ahí, pero a mí esos libros donde los despliegas o los abres y se despliega ahí todo un mundo, bueno, una pasada. También tiene yo qué sé, ¿qué más tiene por ahí? A ver, ¿qué vamos viendo? Ah, bueno, la última parte sobre todo, que es acerca de lo más administrativo, la gestión de impuestos, cómo hacer una factura o cómo conseguir un agente. Así que bueno, súper recomendadísimo. Ya deberíais tenerlo en vuestra estantería, florecillas. El siguiente libro del que os voy a hablar es otro también que conseguí hace muchísimos, muchísimos años, y sí que lo compré porque me interesaba mucho el empezar a practicar mi dibujo muchísimo. Porque sí que es cierto que yo venía como de una larga tradición de manga, de dibujo asiático, de dibujo japonés, y sí que, claro, para a lo mejor el querer hacer el tipo de ilustración que yo quería hacer ya no me era tan útil dibujar estilo manga, así que necesitaba urgentemente cambiar y no tenía como muchas herramientas para poder hacerlo. Así que me apunté por ahí a cursos, aparte de la ilustración, claro, pero luego también para reforzar mi dibujo, este tipo de libros también me vino bastante bien. Habla pues eso, acerca de anatomía, acerca de cómo crear fondos, cómo hacer texturas o cómo eso, ser tú capaz de con el mismo dibujo crear las texturas o hacer que la persona que esté mirando ese dibujo sepa a lo mejor que es sal y no es harina, o que es piedra y no es ladrillo. Todo ese tipo de cosas en ese momento me gustaban y me llamaban bastante la atención, ser capaz de yo con mi manita poder hacer todo eso, y la verdad es que me vino genial, genial. Y no sé, yo es que es el tipo de libros que siempre recomiendo. Sí que es cierto eso, que la variedad y la gama es amplísima, podéis conseguir en realidad cualquiera. Este es uno de ellos. Mirad, aquí por ejemplo estáis viendo que hace dibujo anatómico. Yo me gustaban muchísimo las clases que se hacían de dibujo de anatomía cuando yo estaba estudiando ilustración, porque sí que nos traían modelos al natural, personas, eso, sin, con sus cuerpos así presentes, y nos enseñaron un montón acerca de el cómo capturar todas esas formas, de a lo mejor en unos simples trazos cómo sacar todas esas posturas, toda esa sensación de volumen. Así que bueno, en este libro aparte también te habla un poquito de arquitectura, que siempre viene bien. A mí por ejemplo es una de las tareas pendientes que tengo, el tema de poder también dibujar más edificios, más yo que sé, automóviles, algo que no sean solo personajes y personitas. Así que bueno, y otro de que conseguí también, que estáis viendo ahora mismo, es el de El desnudo femenino. Este no es un libro que yo me comprara, esto me lo dejó mi amigo Meruelo, que si estás viendo este vídeo, que ojalá lo estés viendo, me haría mucha ilusión que sepas que tengo todavía este libro y que me acuerdo que es tuyo y que jamás te lo devolví. Así que bueno, espero que no me lo tengas en cuenta, porque de verdad es un libro súper inspirador. Siempre he estado muy muy enfocada, bueno, no enfocada, pero siempre me ha gustado muchísimo dibujar cuerpos femeninos, el hacer que
esos cuerpos femeninos además no fueran normativos, pero para poder llegar a esa no normatividad, que a ver, yo lo podía ver en realidad en la calle, en cualquier lado, pero sí que me gustaba y tenía mucha intención y como muchas ganas de aprender lo que es eso, la estructura anatómica básica, y luego con todo este libro que además es casi eminentemente de posturas, voy a practicar, practicar y practicar todo lo posible para luego, con esa formalidad en el dibujo y esa formalidad en las formas, poder yo deformarlo a mi gusto, que es una de las cosas que a mí me parece más increíble del dibujo, que es, y de la ilustración, que es el cómo tomando modelo de lo que vemos, podemos todo transformarlo a nuestra manera y hacer que sea propio y muy personal. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho por aquí este recorrido. También os voy a hablar, antes de que se termine, bueno, en realidad no sé si a lo mejor YouTube me puede dar problemas por enseñar estas imágenes. Al final me parece, es que son cuerpos, en fin, no tengo ni idea, espero que no. Pero bueno, hay otro libro que no he conseguido encontrar y me da muchísima rabia, porque es el libro blanco de la ilustración, que es otro de los fundamentales, que también tiene bastante tiempo, creo que está publicado en 2006. Pero bueno, es un libro que también para conceptos que están más enfocados a la ilustración, no tanto eso dentro de el dibujo, sino conceptos administrativos, conceptos de legislación, y así, está súper genial. Así que bueno, espero que os haya gustado este recorrido. Bueno, florecillas, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido, que hayáis descubierto cositas. Si tenéis algún libro por ahí que yo no haya o yo no conozca, lo podéis dejar en comentarios también. Así que eso, espero que tengáis muy buena semana y nos vemos la siguiente. Chao, chao.